y así lo vamos a interpretar. That's kind of the answer to my question. Ahora en el siglo XXI nosotros pensamos, es cierto, si nosotros tuviéramos la oportunidad de analizar y de explorar y de estudiar otras perspectivas relacionadas con, con ese encuentro, ¿verdad? Y recobrar elementos de la cultura para entender mejor lo que sucedió en ese momento, tendríamos una imagen más clara. Pero tenemos dos problemas para hacer eso. ¿Qué son qué? Que se han muerto estos. Bueno, también se han muerto Colón y Cortés, pero... Pero que no se puede hablar con la gente, no se puede entender exactamente cómo son, porque somos... Y han pasado 500 años. ¿Por han pasado 500 años? Y no hay ningún escrito así. Y se, todo lo que puede haber quedado en términos de un récord escrito de una tradición, incluso de una cierta tradición oral, en 500 años se ha perdido, ¿verdad? Se destruyó en la época de la conquista, ¿verdad? Los códices mayas, etcétera, se destruyeron. Muchos de los esfuerzos que hicieron los religiosos intelectuales por tratar de conservar ese saber también fueron destruidos o se les restó importancia. Every now and then someone in Denmark comes out and finds something in an ancient library that was a writing by one of these priests. But eso quiere decir que no quedan muchos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, durante 400 años, esa idea de que el pensamiento europeo era el pensamiento bueno y el otro pensamiento no servía para nada, también contribuyó a cambiar, ¿verdad? A establecer una forma de cultura en las Américas que hace mucho más difícil o casi imposible esa recuperación. Se puede a través de la arqueología, quizás a través de ciertos estudios antropológicos y tal vez a través de unos trabajos bibliográficos medio complicados, encontrar o reconstruir algunas formas de aquel pensamiento. Pero ese pensamiento durante 400 años, como decíamos, ha sido desatendido, desestructurado, destruido, etcétera, etcétera. Y entonces ya no nos queda esa posibilidad. ¿De qué tenemos la posibilidad? De ir viendo cómo se fue manipulando, cómo se fueron manipulando los códigos, ¿verdad? De cómo a través de la escritura y a través del lenguaje se fueron construyendo diferentes estructuras de poder dentro del espacio colonial que a la hora de analizar la América Latina hoy, nos indiquen cuáles son los síntomas ideológicos que guían el pensamiento moderno. Does that make sense? That through, because we can't reestablish this balance of the day of the encounter, one of the things that we do through the literature is, since there's a continuous historical imbalance of culture and power, what we can learn to do is understand the different shifts in the use of these codes, of these literary codes, of these linguistic codes, of these cultural codes, to construct and reconstruct Latin America until today, so that we can see today what symptoms of that inequality, or how that inequality is built through or has been built through symptoms that can be addressed from now looking forward, rather than, you know, trying to travel in the time machine and fix it. Un poco las etapas en las que nosotros podemos dividir a través de la literatura, la historia latinoamericana, van a ser la conquista y colonización, say 1492, 1600, 1550 to 1600,